con este puño de ilusiones que no me caben en el pecho. He de decirte de lo difícil que resulta despedirte, que ya no encuentro calma si dejo de oírte. No puedo más. Pastora, hola. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, pastora, pero ¿me explicas por qué tienes ese cirio? Pues porque ya empezó el mundial. Estás muy religiosa, no, pastora. Ya empezó el mundial, es mi cirio pascual, porque como ya va a jugar la selección mexicana, escogí este que tiene tres velitas. Bueno, tiene tres, ¿cómo se llaman estos? Pabilos. Pabilos. Bueno, pues este ya tiene tres pabilos para cada partido de los primeros tres que van a jugar. Vamos a tener. Y también tres allá, que es una medalla de qué. Este San Benito también, ya estamos con todo lo que se necesita. Estás con todo. Es que voy a bueno, ¿qué nos vas a contar hoy, pastora? Pues fíjate que hoy les quería hacer una predicción. Sí. Como Moni Vidente. Bueno, son dos predicciones básicas. La primera predicción será: la selección mexicana jugará tres partidos. ¿Tres? ¿Por? Pues son los que le tocan. Ay. O sea, la fuerza, pues juegan en Croacia. Yo pensé que iban a jugar uno y ya. ¿No? No, ay, no sabes nada de fútbol, son obligatoriamente tres y ánimas y que pasemos al cuarto partido, ojalá, Dios, ay, ahí está la velita. La siguiente predicción es con respecto a el Piojo Herrera. Oye, que por cierto, ese reality que hicieron 15, o sea, de ¿cómo se llama? No sé, pero lo hace Televisa Deportes, sí, espantoso. Oye, bueno, no hay nada que menos me importe que la vida del Piojo Herrera. Deja tú eso, pon tú que habrá gente a la que sí, pero... Mal hecho, sí, horrible. De veras, ¿verdad? No se le entiende nada. Terrible, ni subtitulado. También que aproveche de aquí a que acabe el tercer partido, porque mi predicción siguiente es que dentro de unos 15 días, vamos a calcular más o menos, una de las personas menos populares de este país será el Piojo Herrera. El Piojo Herrera, claro. Claro, que ahorita es héroe nacional y todo, y que como ganó el América un campeonato. Y deja tú el Piojo Herrera, la Piojita, ¿cómo le irá? Después ay, de pues mira, ella sí que es una niñita, francamente, se le perdona todo, es una adolescente. Es mi predicción, que conste que no está nada escrito. Oye, pero pastora, bueno, pero de telenovelas. Ah, bueno, entrando al rincón telenovelero. Oye, qué bien le ha ido a Siempre Tuya Acapulco. ¿Verdad? Siempre Tuya. Melissa Barrera ha sido la gran revelación de Televisión Azteca para novelas. Y pues que ya la van a apostar a ella para ser su grande estrella. Así como era Silvia Navarro. No valga la comparación. Pero bueno, van a apostar por ella para que haga harta telenovela y se convierta en wow. Pues mira, está guapa y es talentosa. Bueno, la fuimos a ver, ¿te acuerdas? En Hoy No Me Puedo Levantar. Así es. ¿Qué tal canta la mujer? Padrísimo. Y muy buena actricita, estupenda Melissa Barrera. Oye, ¿y qué tal Daniel El Guitar? Guapérrimo. Todo está muy bien ahora Cristina Gainer, está muy bien Ceci Ponce. ¿Y qué tal? ¿Qué me dices de Alberto Guerra? Bueno, aparte Alberto Guerra es del rebaño, me cae muy bien. Muy bien. Ya. Y hablando de otra vez de telenovelas, ¿qué te parece? Dime, por favor, lo que la vida me robó. ¿Me explicas tú a mí, pastora? Porque yo no entiendo nada. Sí, ilumínenos. Se ha vuelto un excesivo para mí placer culposo. No la puedo dejar de ver. La verdad es que entiendo que ya estén bien pirados los escritores, porque ya es un debraye. Mira, José Luis, que si es bueno, que si es malo, que si es mentiroso, que si siempre no, que si ayuda al otro, que si no lo ayuda. Yo ya no entiendo nada. Luego, a ver, Adolfito, que mató a la mujer del otro, del mejor amigo. Bueno, que era su mejor amigo, que ya no eran mejores amigos, porque ellos ya nomás se rifaban a la pobre de Josefina. O sea, yo ya no entiendo ese debraye. Y luego, a ver... Y a ver, ¿quién es el villano o la villana? Pues hoy por hoy sería María, que sería Gretel Valdés, ¿no? Porque, a ver... Ya lo que queda de Chela Daniela Castro, pues yo ya no entiendo, ya se volvió buena. Como a veces es buena, a veces es más o menos. Desde que se enteró de que su hija, Fabiola se llama, Lisette. Así es. Es su hija, que seguro la tuvo a los 4 años, porque no había ninguna diferencia de edad. Bueno, pues la verdad es que ya se volvió buena. Ahora ya se volvió buena y ya nomás hasta le sirve el vino, porque ya ves que es alcohólico el personaje. Pero bueno, yo ya no entiendo esa telenovela. Y hasta el 27 de julio, ¿cómo? A ver, que alguien me explique. Pues, ¿qué más va a pasar? ¿Se va a aparecer un ovni? ¿Cómo? ¿Cómo, por favor? Que alguien nos explique. Oye, y para terminar este rincón telenovelero, hay algo que es imperativo decir. Que yo ya lo dije. ¿Cuál, pastora? ¿Qué?
Ya lo dije, no seas ansioso, ¿sí? Porque la semana pasada, ¿qué tal venías? Adormecido y meditabundo y hoy me estás... Me sentía mal, pastora. Exigente, hoy estás exigente. Pero bueno, ¿qué tal este galán? Ya lo escribí en mi blog de WordPress, ya lo he escrito también en Diario Basta, ya... ¿Qué onda con Christian Mayer de la malquerida? Por Dios, no, pero no habla el hombre. ¿Qué te has metido en la boca? No, sí habla, pero no se le entiende nada. No se le entiende, es como un paisano de William Levy. No son paisanos, porque este es peruano. Yo creo debía ir con Laura Bozzo, por lo menos que hable a gritos, porque mira, Laura como quieras, pero se le entiende. Dice... pura barbaridad, pero se le... Ay, me asustaste, pastora. Pensé que ibas a decir pura pendejada, pero no, sería incapaz de decir eso, no. Pero se le entiende a la mujer, que por cierto, muy manipuladora y todo, pero sí hay que reconocerle esta labor que está haciendo para encontrar gente perdida, robada, sustraída y demás. Eso sí son casos reales, para que veas, porque sí es gente que sufre, que lleva a su familiar desaparecido, o sea, bueno... Ah, pues yo opino que mejor todo su programa se dedique a eso y en ayudaría muchísimo. Social verdadera, porque luego ya la tienes, el otro me mandaron un video de Laura Bozzo hablándole a una urna, a unas cenizas, pues ¿cómo? ¿En qué momento? Pero bueno... Esa es Laura Bozzo. Pero yo estaba hablando de la malquerida. Ah, sí. De la malquerida y este galán. Mira, la novela La Rufo a mí me encanta. Todo lo demás está muy... Memo García Cantú. ¡Ay, Memo García! ¡Soberbio! Él debió haber sido el galán, fíjate. Y entonces hubieran puesto de Norberto Malo a un actorazo tipo Alberto Estrella. Ese sería maravilloso. Pero pues... ¿Por qué no le proponemos al güero que mejor haga una pausa? Cambie todos los personajes. Mundial, ¿no? Exacto, nadie se va a dar cuenta. Que nadie se da cuenta, ni de que gasolinazos y esas cosas. Nadie se entera, porque está el mundial. Ahí empiezan a decir, no, mira las marchas y las protestas en Brasil, qué feo, pobrecito, nos abrió de Janeiro. Y aquí, como no, aquí no hay marchas. Pues como aquí estamos en un lecho de rosa, pues bueno, hay que hablar de Río de Janeiro. Pero bueno. Esto ha sido, hermanos, el mensaje de hoy. ¿Quieren alguna duda? ¿Tan rápido, pastora? Pues, ¿cuál rápido? Si ya llevamos aquí 15 minutos hablando de telenovelas, ¿hay alguna otra que te tenga? Oye, qué buena sigue El color de la pasión, por cierto. Me gusta mucho la música, me gusta muchísimo la novela, me gusta mucho Arcelia la Ramírez. Claudia Ramírez, perdóname. No, pero Arcelia Ramírez también está. Ya sé, pero la que me gusta es Claudia Ramírez. A ver, las dos están muy bien. O sea, todo en general de esa telenovela me gusta. Fíjate, hasta la grabo, que yo soy de que luego las grabo, se me olvidan, la grabo y la veo, porque luego pues ya nomás llego y las borro, pero esta sí la veo, y la que ya está a punto de terminar es Qué Pobres Tan Ricos. Sí, esa, fíjate que fue cumplidora de principio a fin. A mí me gustó mucho. Cumplidora de principio a fin, completita. Me río, me la paso bien, pero me divierte. Pero además, ¿sabes qué? Yo no le he visto, a pesar de que ha tenido un alargue y otro. No se le ha sentido. No le he visto relleno. Los escritores lo han sabido solucionar perfectamente bien. Eso me da muchísimo. ¿Y qué te puedo decir? Es que Rocío Campo es Rocío Campo, disculpa. Y sus escritores, pues son sus escritores. Exacto. Y tú eres tú y yo soy yo. Exacto. Porque lo que es... Es. ¿Y lo que no? ¿Ves? Te ponemos atención en todo lo que nos dices. Perlas de sabiduría. Pero bueno, ahora sí, a despedirnos. Ya llegaron por mí, ya llegó el caso. Oye, pastora, me da mucho gusto que, mira, fíjate. El taxi. Tienes el mensaje de la pastora. Claro. Fórmula espectacular. Claro. Tu columna en Diario Basta. Claro. El retén. Y esta semana, ¿qué viene? Tenemos el blog en WordPress, que es un blog personal. Exacto. De la pastora. Y también me enteré que vas a estar en el podcast de Leonardo Márquez la próxima semana. Ay, vamos a estar, porque sí, me invitó Leonardo Márquez, lo conoces, lo ubican. Claro, bueno, por supuesto. Es mi hijo. Talentosísimo. Muy talentoso, sí, el muchacho. Gran productor, qué bruto. No, bueno, también Leo anda como la humedad en todos lados, todo el mundo lo conoce. Pero entonces me invitó a participar en el podcast que le hizo a Claudia Lizaldi con su esposo Eamon, que bueno, no sé, es que bien me cayeron los dos. Pero, ¿cómo te explico que acabamos a las 2 de la mañana? No, bueno, no tienen llenadera. Tuve que dormir en el jardín, en la casita del perro, que no tengo, o sea que te imaginarás la noche que pasé. Pero bueno, imagina, pero bueno, ese no se lo pierdan porque quedó muy entretenido y también muy divertido. Así que ahora sí, nos despedimos y nos vemos el próximo mensaje de la pastora. Y un saludo a todos, hermanos. Adiós, pastora.